pertenezco a la comunidad Arhuaca del asentamiento Catanzama. En esta comunidad, y como en todas, vemos varias danzas y bailes con tres instrumentos, que es el charu, el tambor y las maracas. Para nosotros es muy importante el canto y la danza como agradecimiento a la madre naturaleza, después de haber hecho trabajo tradicional, quitándonos todo el mal, los malos pensamientos, y agradeciéndole a la naturaleza, al árbol, al agua, por ofrecernos un poquito de ella, y como atribuyendo a todo eso, todo lo que nos entregan. Le entregamos nuestras danzas y cantos junto con el mamo y con los que tocan. Para nosotros, como pueblos ancestrales, pueblo arhuaco, de nuestro saber ancestral, de nuestra sabiduría, nos reservamos el derecho a conservar con mucho respeto, con mucha integridad, desde la conciencia y el conocimiento de las cosas que nos fueron dadas como pueblo, nos reservamos el derecho de salvaguardar la integridad de nuestro conocimiento ancestral, para este caso, lo que es el conocimiento de nuestra danza, de nuestra música y la significación que para cada uno de ellos nos es dado desde el inicio de nuestras vidas. El monocotú, aparte de ser un animal ancestralmente, le fue asignado un rol muy importante entre los animales, como ser también pensante, y queremos hacerle honor y pagamento a esta especie que es el monocotú. Tenemos varios bailes, también varios cantos, entre ellos, bueno, encontramos el caracol, el chicote, danzas entre dos, entre todos. Hay de niños, de grandes, baile de dos o entre agarrados de manos. Es importante darle el respeto debido a la piedra, por ejemplo, a un árbol, y cada elemento que encontramos en la madre tierra. Para nosotros es importante, desde lo profundo de nuestro espíritu, darle el lugar a la madre tierra, y que debemos conservar ante todo ese legado espiritual y ancestral que nos ha sido puesto en nuestras manos para nuestro pueblo. Y es por eso que nuestras danzas, nuestra enseñanza siempre es desde los más grandes, para que se pueda seguir preservando el conocimiento de nuestras expresiones culturales.